Sinhiago va a terminar el partido. Ha sido absolutamente descomunal y delirante esto que hemos visto hoy. No, la tajada que acaba de hacer el Dibu Martínez es impresionante, porque la definición de Colo Moaní es muy buena. No es que erró el gol, porque viste donde le pateó. Impresionante. Al primer palo, la pierna izquierda del arquero saca una pelota impactante. Si Argentina tiene chance, que vayan a abrazar al Dibu Martínez. Y después define mal Lautaro, el cabezazo que le quedó muy bien, no pudo darle dirección. 123 minutos con 40. Tchouaméni. El envío largo otra vez para Mbappé. Contra Romero. Mbappé la aguanta. Mbappé busca. Sigue Mbappé. Ahí va Mbappé. Va hasta el fondo Mbappé. Recortó Mbappé. Dybala. Dybala, señores, lo corta Mbappé, lo corta legalmente. Y Marciniá, ¿por qué lo terminás, Marciniá? Pero dejate de joder. No seas malo, Marciniá. Dejá que jueguen hasta las 10 de la noche, si es lo más lindo que hay esto. Terminó el alargue, hay penal. Lo que hizo Mbappé en esta. Impresionante también. Terminó enganchando, después le pellizca la pelota justito a Enzo Fernández y la sacan. Ya Dybala, porque había un olor a gol tremenda en esa incidencia. Se termina una final inolvidable, desde todo punto de vista, por la emoción, por las cosas que pasaron. A ver, 80 minutos de Argentina, señorial, le dio un paseo bárbaro a Francia. 10 minutos de Francia, donde se metió por Mbappé y por los cambios de Jams, que terminaron dando resultado en la gran chance de ir al suplementario. Después jugó sus cartas de vuelta a Scaloni, metiendo a Lautaro y metiendo a Paredes. Y en el segundo chico la larga y parecía que lo ganaba Argentina con el gol de Messi. Y Mbappé provocó un penal, lo pateó con gran calidad, 3-3. Y el último minuto fue de libro, fue de eso que soñás. Lo tuvo Colo Moaní y casi lo gana Lautaro. Bueno, un partidazo, gracias por el fútbol, gracias por esta final. Y ahora será otra historia, la de los penales, donde esta última tajada al Dibu Martínez le tiene que dar, la verdad, esta última tajada le tiene que dar al Dibu Martínez un estado anímico muy grande para la definición por penales. Empiezan a definirse los tiradores, los que van a rematar. Van a venir los penales, señores, para definir. ¿Quién será el campeón del mundo? 14 horas 46 minutos. A los 108 hizo el gol Messi. A los 116 hizo el gol Mbappé. 3 goles de Mbappé, 2 goles de Messi. Primero va el sorteo del arco, para que se entienda. Después van a sortear quién ejecuta primero. Sale la cara de la moneda, donde los penales se van a ejecutar a la izquierda de su pantalla. El segundo sorteo es para determinar quién ejecuta primero. Vuela la moneda. Si no entendí mal, Francia ejecuta primero. Thank you.
Hay dos grandes arqueros hoy mano a mano. Emiliano Martínez y Hugo Lloris. El saludo entre los guardametas. Va a dar las indicaciones Marciniak. El campeón se va a conocer cerca de las 3 de la tarde. Cerca de las 3 de la tarde en el Río de la Plata. Cerca de las 19 horas en Francia. Mbappé va a tirar su tercer penal de la final. Pateó los dos primeros al mismo palo. ¿Qué hace ahora? ¿Cambia? Va Mbappé. Ahí llega Mbappé. Gol. Gol de Francia que coloca el primero. Metió los 13. Qué animal. Una final con 4 goles, ¿no? Bestial. Qué animal. Y otra vez llega a tocarla, en este caso, el Dibu Martínez. Pero la potencia del remate, ¿no? Bueno, como era de esperar, arrancan la definición por penales. Los tipos que tienen que cargar con el primer penal. Mbappé en Francia, Messi en Argentina. Va a rematar Messi el primer penal para Argentina. Autor de 2 goles en el partido, el 10. Línea de sentencia para Lloris. La orden de Marciniak. Llega Messi. Va Messi. Gol de Argentina. A punto de volver Lloris, lo esperó Messi, 1-1. Sí, porque lo esperó y casi vuelve, pero la realidad que no termina llegando ni cerca, ¿no? O sea, cómo se animan ahí en ese momento, eso también es mucho de enorme jerarquía para poder esperar hasta último instante dónde pegarle. Kingsley Coman. El segundo para Francia. La orden del polaco. Llega Coman Martínez. Emiliano Martínez tapa el penal de Kingsley Coman. Y este es un atajador de penales. Su historia en los penales es especial. Fue en la Copa América, fue en este Mundial. Sabes que alguno te va a atrapar. Te gana el segundo y esto le tiene que dar mucha confianza a Argentina. Le va a pegar Dybala. Será el segundo penal para Argentina. 10 minutos para las 3 de la tarde. 10 minutos para las 15, señores, en una final emocionante. Va a rematar Dybala. Llega Dybala. Gol de Argentina. Gol de Argentina que se pone 2-1. Y eligió el camino del medio, Dybala. El arquero se vuelve contra un palo, la pone en el medio. Bueno, ahora se le traslada la presión a Francia en esta definición por penales. Se le cae el estadio a Suárez. Será el tercer penal para Francia. Se está definiendo el título de campeón del mundo. Nada más ni nada menos. En el imponente Lucey. 14-52. Tercer penal para Francia, que metió uno. Y el otro lo atajó Emiliano Martínez. Tchouaméni con el tercero. Ahí va. Tchouaméni. ¡Afuera! ¡Afuera el penal de Tchouaméni! Este penal que viene ahora es clave si Argentina quiere ser campeón del mundo. Y ahí está Tchouaméni, el volante del Real Madrid. La quiere cruzar abajo, el arquero iba sobre ese lado. A punto de escribir su historia también el Dibu Martínez. Va Leandro Paredes. Tercer penal para Argentina que si lo embuca saca 2 de diferencia. Va a rematar Paredes. La orden de Marciniak. Le pega el 5. Se toma su tiempo Paredes. Llega Paredes. Gol de Argentina.
gol de Argentina, 3-1, obligado Francia a partir de este instante. Y en este caso remate cruzado abajo. Lloris estuvo cerca pero no la termina sacando. Y todo dado para que Argentina pueda quedarse con el título. Mirá cómo le come, le habla, le saca la amarilla en este momento a Dibu Martínez. Hay amarilla para Emiliano Martínez. Está obligado el chiquilín Colomoaní. Va a rematar Colomoaní. Ahí va Colomoaní. Gol de Francia. Gol de Francia. Termine como termine este Botija, Colomoaní fue uno de los mejores hoy de Francia. Y Querendón, guapo. En el peor momento de Francia. Montiel, señores. Va a rematar el penal para Argentina. Tan fácil como decir, si es gol, es campeón del mundo. Así nomás. 14 horas 54. Montiel. Gol de Argentina. Gonzalo Montiel, señoras y señores. Argentina, Argentina campeón del mundo, en una final para el mejor de los recuerdos. No importa si sos argentino o si sos francés, si amás este deporte, esta final te va a quedar hasta el último de tus días, hasta que te mueras, porque el fútbol es maravilloso, es divino ahora para el argentino y es cruel ahora para el francés. Pero no hay deporte, no hay esencia más grande que mueva como mueve el fútbol. Argentina campeón del mundo después de 36 años. Argentina desbanca a Europa después de 20 años. Argentina se lo merece. Y los argentinos en este momento tocan el cielo con las manos. Ese cielo donde está Maradona, que hoy mira a Messi. Un Messi espectacular de 35 años que en solamente una temporada, en un año, gana Copa América y gana el Mundial. Iluminados por Maradona desde allá, iluminados acá por Messi, que es un animal del fútbol. Argentina campeón del mundo, aquí en la tele, la emoción de estar juntos. Un gran abrazo a todos los argentinos, a todos los amigos argentinos, a todos los que viven en el Uruguay, a todos los que siguieron la transmisión de la tele, a todos los que están desperdigados en cada uno de los lugares por esta celebración, por este título. Una definición por penales impresionante también, donde la figura de su arquero, Dibu Martínez, fue clave y donde la convicción, ¿no? Pateó 4 penales Argentina, metió los 4. Metió Messi, metió Dybala, metió Paredes, metió Montiel. Y había arrancado Francia ganando con ese penal de Mbappé. Impresionante la celebración en la tribuna de los argentinos. La celebración de los periodistas acá. Ni que hablar en la bancada. Los jugadores en la cancha. Me quedé mirando a Scaloni prácticamente que tirado al borde del campo de juego. En un momento vino Aymar a saltarle arriba. Messi que fue saludando como a un sector de la tribuna donde estaban los argentinos, como diciendo, ya está, y celebrándolo. Bueno, una final hermosa, hermosa de todo punto de vista. Alguno le dará pena por el tema Mbappé, por lo que jugó Mbappé, pero bueno, esa es otra historia. Nadie le podrá reclamar nada. Ganar iba a ganar uno solo. Lo ganan los que están muy cerquita nuestro, en este caso, una vez más, en el 86. La ganó Argentina en México
y ahora la vuelve a ganar en este estadio, en Doha, en Lusail, de una manera increíble, porque el partido también fue insólito, insólito. Pero bueno, una muestra más de este deporte impactante que es el fútbol, que por algo lo siguen millones y millones en todas partes del mundo. Y no es patrimonio nuestro solo del Río de la Plata, por más que somos una pieza clave, clave, porque por algo exportan jugadores permanentemente. Pero en estos lugares, hoy y en esta tribuna, hay miles y miles de hinchas que vinieron a ver a Messi, de Pakistán, de India, de Bangladesh, porque el fútbol cautiva. Cuando hay un jugador, cautiva cualquier nación, cualquier rincón del planeta, y eso es parte del fútbol. Entonces, acá hay muchísimos argentinos que hoy van a vivir una jornada inolvidable, que la están viviendo, que la están disfrutando, que la están sintiendo con lágrimas en los ojos. No hay ninguna duda de eso que estamos viendo. Pero hay otro montón que se alegra, por ejemplo, por Messi, porque son hinchas de Messi más que de Argentina. Por lo que genera este tipo que tenemos ahí en la pantalla de la tele en este momento, fin de semana tras fin de semana, primero en Barcelona, ahora en el Paris Saint-Germain. Esas cosas que son realmente increíbles. Bueno, acá se prepara todo para la gran fiesta del campeón, para la fiesta de Argentina, campeón del mundo.